Hola, buenas tardes. Yo soy la maestra Cristina Velázquez Reyes y ahora vamos a ver un tema de la producción de texto que se lleva en tercer semestre. Bloque 2, conocido como textos funcionales. En la introducción vamos a ver cuáles son las funciones y características de los textos funcionales. Algunas formas de la comunicación recurren a la lengua, cumpliendo alguna o alguna de sus funciones que se pueden desarrollar mediante el uso de los diferentes elementos que a continuación vamos a ver. Función emotiva. Cuando la lengua transmite estados emotivos o anímicos del emisor. ¡Ay! Me siento mal. Me duele la cabeza. Estoy alegre. La función emotiva también es llamada expresiva. Muestra la actitud del hablante, como las emociones reales o fingidas. Estoy llorando. No es cierto, estoy riendo. Basta. Mi amor, ¿me quieres? Claro que sí. Es mentira. Ahora vamos a ver la función fática. Su función principal de la lengua es abrir un canal de comunicación con el receptor y obviamente con el emisor con el receptor. Por ejemplo, hola. Esta función tiene por objeto afirmar, sostener o detener un acto de la comunicación. Dependerá mucho del emisor y del receptor. También esta función es conocida como relacional o función de contacto. Tiene la intención de mantener, prolongar, interrumpir, iniciar, reanudar o finalizar una comunicación. Su objetivo no es transmitir información, sino facilitar el contacto para permitir la transmisión del lenguaje entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás, Manuel? Yo soy el emisor. Manuel, bien, adiós. Está cortando la comunicación. Pero ahora bien, si yo soy el receptor y comienzo la plática, ah, muy bien, ¿y tú cómo has estado? Y se inicia un acto de comunicación fáctica. Esta comunicación se desarrolla con nuestra niñez, sirve para relacionarnos con otras personas que no conocemos. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Cristina, ¿y tú? Ah, me llamo Alicia. También favorece los vínculos entre familiares, escolares y con personas con las que trabajamos. La función fáctica, adiós, hasta luego. Perdón, déjame decirte algo antes de que continúes hablando. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Oye, espera un momento. También es conceder la palabra cuando estamos en una aula de salón. También tú puedes preguntar, ¿qué me dijiste? O el uso de la segunda persona. ¿Me escucha? Continuamos con la función referencial. Es cuando la lengua informa sobre la realidad o sobre un referente. Es algo que nos estamos referenciando o tenemos algo preciso. Por ejemplo, un texto científico, una persona, un asunto, el clima, etc. También es conocida como función denotativa, cognoscitiva o simbólica. Por ejemplo, este chico tiene 19 años. Los precios de ese comercio son un 10% más caros que el de nuestro establecimiento. Ellos son mis hermanos.
¿Sus hermanos no se enteraron de lo sucedido? La función apelativa o connotativa es un tipo de función de lenguaje empleada con el propósito de llamar la atención del receptor. Esto sirve para obtener una respuesta o inducir a una reacción. Por ejemplo, cállate y come. ¿Ya levantaste los zapatos? No vas a salir. Estás castigado. Vemos otra función que es conocida como metalingüística. Es aquella función en donde el mensaje posee una intención de dar a conocer alguna aclaración o sobre algún lenguaje o información que nosotros desconocemos. Y siempre nos iremos a un diccionario. También es conocida como la ciencia que habla del lenguaje tanto en su estructura como en su formación. Por ejemplo, la profesora de lengua española emplea la función metalingüística en sus clases. Ese texto está escrito en español. El profesor de inglés escribe: Hello, I am teacher. Leer es un verbo y detenidamente también es un adverbio. Otro ejemplo, las palabras esdrújulas se acentúan siempre. Las palabras agudas, terminadas en vocal o terminación en N o S, se acentúan siempre. Por ejemplo, caminó, bebé, explosión. Otra función sumamente importante es la función poética. Es aquella característica de la lengua literaria en la que se centra la atención sobre todo en el mensaje que estamos comunicando. El código es el propio, ya que la función poética presta atención principalmente en la forma del lenguaje como nos comunicamos. Por ejemplo, oro parece, plátano es, el que no sepa, tonto es. Esa es una adivinanza popular. Compadre, cómpreme coco. Compadre, no compro, porque poco coco, ¿cómo? Poco coco, compro. Ese es un trabalenguas. Una golondrina nos hace verano. Es un refrán popular. Obras son amores, que no son buenas razones. Es un refrán popular. Me gustas cuando callas, porque estás ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran helado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Gracias por su atención. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.